Brasil contra Perú. Batman contra baile. No sé por qué le puse Mart. Se viene Pokémon Stadium 2, Loser Round 7. El que gana acá creo que ya pasa a Loser Quarter Final. Muy bonito Pac-Man de Sam, creo que le jugué alguna vez. Muy buen player. Y a Isa no lo conozco, pero bueno. Suerte para ambos entonces. Buscaba el Down Air, pero el Galaga que lo frena ahí en el borde. Buen up smash, muy buena lectura por parte de Isa. El grab ahí que no conecta. Buen backer. Lo tenemos fuera de stage a Pac-Man, que vuelve de todos lados. Una locura como vuelve Pac-Man siempre. Buena, vi un input ahí que se... Hoy estuvo muy complicado el input lag, Buena lectura y con el F smash le lleva la primer stock. Y le conecta al flan, lo deja paralizado. Y el forward smash también le lleva la primer stock. Sam pone el hidrante en el medio del stage, busca jueguito de nerds. Buen grab, pero escapa del combo justito Isa. Busca down tilt ahí en el borde. El hidrante que conecta. Buen forward tilt, pero va a volver tranquilamente ese Pac-Man, que como digo, vuelve de todos lados. Es uno de los mejores recovery para mí. A opinión personal. Gigi Cat le gana a Luquito la winner final. Roto Gigi Cat. Roto Gigi Cat. Muy buen jugado, Espectacular. Perezoso le va ganando 0-1-0. JPG le ganó Stikes. Qué buena run JPG, la verdad. Tremenda run. Si no me equivoco, estás a una win de meter top 8. Últimas top para cada lado, parejito, Voy con Vito de Nerda Forward Till, clásico de los bailet. Y le pega la frutita y le hace el back throw. Muy parejos, hace el jueguito del Galaga. Buscaba leerle el rol, pero no lo consiguió. Pone el hidrante arriba de la plataforma. Ese forward smash buscaba el down air. Pero inteligentemente Sam no cae en la trampa. Buen spot touch. Entre las cuerdas ahora Violet, pero está bastante parejo igual, puede ser game para cualquiera de los dos. Esta es la última fecha del Coliseo, señores, con un total de 150 players que han competido a lo largo de toda la fecha. Una locura, Una locura, la verdad que fue un éxito este torneo organizado por SMB. Organizado por Delon, por Poseidón, quien les habla. Por hora.
Y la verdad que el número de participantes no lo esperábamos. Esperábamos máximo de 60, 70. Pero 150, la verdad que fue muy bueno para nosotros y para el torneo. Muy competitivo. Bastantes top players de varios países de todo Sudamérica. De Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia. Pero bueno, hoy se nos termina la fecha y el viernes que viene, a las 21 horas de Uruguay, tenemos la fase final que va a ser Only Winner, mejor de 5. Sin loser, el que gana sigue y el que pierde queda fuera. Fair to 5, es cierto, el primero que llegue a 5, Fair to 5. Buena corrección, Ora. En el stream de Elon van a jugar JPG de una excelente run por loser, está el loser ronda 8. Que si gana mete top 8 si no me equivoco, contra Perezoso, va a estar bonito ese. Va a estar muy rico, la verdad que sí. La verdad que sí, Y Gigi Cat está jugando con todo, boludo. Le ganó 3-2 a Lupitu. Tremendo jugador, Gigi Cat. La verdad, si Samus, una locura. Bueno, estamos en Final Destination. Vamos a ver Sam también de excelente run. Vamos a ver cómo, qué puede hacer para ponerse a tiro en el score, que está en desventaja por el momento. Así que tenemos en las finales, tenemos a un colombiano de esta fecha, ¿no? A un brasilero que es Lukitu, y bueno, se está por confirmar el tercer finalista. ¿Será Trocas? ¿Será uno de estos dos? ¿Será Perezoso? Tenemos ventaja para ese Pac-Man, que tuvo una mejor adaptación en este segundo game. Como a veces tienen que jugar el primer game para adaptarse mejor al playstyle del rival, es increíble. Buen recovery por parte de Sam. El ganador de acá, si no me equivoco, se enfrenta a Lord. Sí, el ganador.
ganador de acá se enfrenta a Lord. Y el loser cuarto de final espera a Trocas. No se vayan a perder la etapa final la semana que viene, que va a ser una locura. Vamos a ver si podemos meter 3 streams. Voy a hacer lo posible. El stream de SMB, el de Long. Y vamos a ver si le pido a algún compañero concreto, capaz. A ver si nos hace el favor de meter otro stream, así no nos perdemos casi ninguna batalla. No puedo hacer el tech. Lamentablemente, Ira. Pero lo vemos bien parado ahora al Pac-Man. Lo vemos mejor parado. Por ahora Tristronk. Buena lectura de rol. Le pega la naranja o limón, no sé qué es eso. Creo que una naranja. Y llenaba con todo el F-Smash. Pero el hidrante, la agüita, lo lleva para atrás. Y no había logrado conectar. Casi el DI lo salva, pero era una muy linda conversión por parte del Pac-Man de Sam, que no sé cómo está rankeado en su país, pero creo que está dentro del top 10 si no me equivoco. O anda por ahí. Ese buen tech se salva, pero ese backer le lleva la stock. Pero entre las cuerdas, Ira. Tiene 133% de daño. Y qué hermosa kill. Deja la fruta en el borde. Y ese Up Smash se lo lleva. Empate a uno en el score. Y se viene el game definitivo. Vamos a saber quién sigue largo al loser round 8 o quién queda por el camino. ¿Será Ira? ¿Será Zamp? Estamos en Small Battlefield. Un poquito mejor parado Sam, que tiene muchas ganas de seguir de largo. Y era que nos trae un Robin. Buen personaje también.
complicadito el Robin. Lo pone entre las cuerdas, lo tiene en el borde, va a mover. Pudo zafarle, quiso leer el rol. El grab lo lleva a 60% de daño. Lo vemos cómodo hace Pac-Man por el momento. Pone el hidrante en el borde. Pero zafa con lo justo y ese buen down smash le saca la stock. 12 stock para Ira. Buen dash attack, complicadito Robin, pero nada está hecho porque en online todo puede pasar, como ya todos sabemos. Logra Bea, le hace backdrop, nos lleva 40% de daño. Como molesta el hidrante siempre, ¿eh? Una locura. Ay, no puedo punillar y le hace jueguito con el trampolín. Vemos un poquito de campeo ahora por parte del Pac-Man. Buscaba leerle el rol. El backthrow no lo mata, pero lo deja con 100% de daño. Buscaba el upper. Se esquiva bien Sam con lo justo. Ese backthrow no lo va a matar por poquito nomás. No quiere perder la primera stock, ¿sabe? Ay, ay, ay. La naranja justito. El downer lo lleva, claro que sí. Ventaja consistente para el peruano. Busca la llave, a ver, no, buscó el Galaga. Le quiere hacer un compito con el hidrante de por medio. La frutilla que pega, ese grab no, el dash attack no lo mata tampoco. A ver si acá lo liquida, pone el flancito en el medio. Y el buen rol que lo lee, se lleva la victoria, se lleva el set. Zamp, muy buen jugado, Gigi Sira. Muchas gracias por participar. Nos vemos en algún futuro.